por primera vez bien. Juan Carlos Morillo Ulloa. Que este gesto se grabe en la memoria de cada uno. Y sabemos que aquí, como iniciamos este primer día, con la presencia de los estudiantes y terminos, y aquellos que están por primera vez en su casa de estudio, la Rafa Lidero, profesores, madre Lara Fernández, señor Rara Medina, Tonía Romero y toda la gente de nuestra montaña, padre de familia, que han venido justamente a un día muy especial para todos los niños. Yo tengo el honor de estar acá en el trabajo de Guillermo, a perdonar la época, se da de éxito a los alumnos, porque acá vamos a tener muchos alcaldes, acá vamos a tener muchos gobernadores, muchos profesionales que van a conducir los destinos en nuestra provincia y en nuestra región. Yo no quiero saludar a todos ustedes, que los niños que recién están empezando, un día con ustedes, yo también empecé el colegio. Yo soy de Cachino y siempre quiero que la región cada vez crezca más. Pero para crecer, para hacer que nuestra región y nuestro país cada vez sea más grande, pues los niños tienen que empezar justamente un camino de enseñanza. Y esa tarea la tienen ustedes, profesores. Yo les quiero decir, y también quiero exigir, nosotros, ANCAS, estamos en la competitividad de Medellín, en el puesto 16. Eso no es tan animoso, digamos. Pero ahora yo justamente me propuesto a trabajar con la educación. Queremos ser competitivos. Yo no estoy dispuesto a seguir en el puesto 16. Yo estoy convencido que trabajando juntos podemos ocupar los primeros lugares. Y esa es la meta, no solamente mía, sino de ustedes también. Vamos a empezar la construcción este año del colegio, que es un colegio muy bonito. Esa es una buena noticia. Vamos a empezar la construcción de este colegio, colegio histórico, colegio emblemático que va a ser. Es un colegio muy precioso que van a estar muy contentos de estudiar y los profesores van a estar muy contentos de enseñar también este colegio. Pero no solamente que quede infraestructura, sino también el rendimiento matemático, sino también el rendimiento lector. Eso es lo que nosotros queremos. Queremos que cada vez nuestros niños mejoren. Queremos que cada vez combatir la anemia. Para eso queremos que los profesores y los padres de familia también nos puedan ayudar. Yo les deseo muchos éxitos a todos los niños. Suerte, no suerte, sino éxitos con todos. Y yo por aperturado, el año entrará en la región ANCAS. Muchas gracias.